Día como hoy, del año 2020, el virus llegó a la Argentina. Nos involucramos todos. Pero el personal de la salud, yo solo guardaré para con ellos gratitud eterna. Al final de cuentas, cada uno hizo lo que debía hacer. Y más. Porque los gestos de solidaridad que vi en esos días fueron únicos. Fueron atendidos por la salud pública 10 millones de personas que se curaron en la salud pública. ¿Y saben por qué se curaron? Por todos ustedes. Gracias a todos ustedes, gracias al trabajo de todos ustedes. Porque además hubo un Estado presente que les dio los insumos necesarios para que ustedes pudieran trabajar y hacer lo que hicieron. Todo eso nos pasó con un sistema productivo en crisis, en una situación social mucho más que crítica, endeudados, nos pasó todo eso y nos repusimos. Y eso debe llenarnos de orgullo en tanto dolor, tanta melancolía, tanta pena, tanto olvido. Recordemos eso, recordémoslo, porque eso nos hace fuertes, eso nos hace distintos. La Argentina que frente a la adversidad se une. Se une y trabaja y avanza. Es la mejor Argentina. Y esa es la Argentina que hay que construir. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual.